talk and the tick-tock clock, with the rock and the roll and the bridge and the toll, with the brilliance and the light and the stink and the hide. En general trabajo todos los días porque es un poco mi trabajo, pero es mi cable a tierra. Que generalmente las experiencias que vivo terminan de alguna manera, aunque sea indirectamente, descargándose en la tela, aunque la tela hable de otra cosa, ¿no? De chico me acuerdo que me llevaban al cine, por ejemplo, o... Bueno, y me llevaban al cine y veía una película de chicos y volví a casa y me ponía a dibujar eso. O dibujaba el partido de fútbol que había jugado con mis amigos. Es decir, que de alguna manera hay una cierta... eso era más directo, pero hay una cierta necesidad de... Yo supongo que tiene que ver con una necesidad de que algunas experiencias no se borren, queden plasmadas, y esto es como una manera... una herramienta para que eso suceda, para que trascienda un poco más de lo que pasaría si uno no lo pinta. Hay algo de eso, hay algo de querer mantener algunas cosas que me gustan, algunas cosas que me parecen lindas y que si no pasan. Siempre pinté, siempre dibujé de chico y bueno, después con los años, cerca de los 30 años, volví a tener un impulso fuerte de querer tomarlo más en serio. Tuve la suerte de tener una beca con Guillermo Rux, que me facilitó el aprendizaje, porque en ese momento no podía solventar los gastos que era ir a su taller o a otro taller. Pero bueno, generosamente Rux me dejó cursar en su taller. Luego tuve también la suerte de recibir una beca de la Fundación Antorcha, donde tuve maestros como Remo Bianchetti o Marcia Schwartz o María José Herrera, que me ayudaron a orientar hacia dónde tenía que hacer mis esfuerzos. Después conocí a Juan Dofo, que también me becó, que es una persona increíble y un maestro increíble. Y bueno, gracias a la ayuda de todos ellos, fui formándome y tratando de desarrollar la carrera que yo quería para mi vida, digamos, volverme profesional de la pintura, ¿no? Yo soy un agradecido de poder vivir de mi pintura. Después, si es buena o no, si, bueno, lo juzgan los demás, pero la verdad que para mí es inconcebible una vida distinta, digamos. No tengo un solo método de trabajo, sino que a la hora de estar en el taller voy haciendo lo que sale en ese momento, lo que tengo ganas y lo que, en el caso de los cuadros ya empezados, como es este, y no hay una idea previa clara en este caso, pero por ahí me sentí atraído por estos personajes que pertenecen a un grupo obrero de mediados del siglo pasado o antes. Y bueno, a veces lo que hago es empezar por impulso con estos personajes, con una cara, con alguien que, con algo que me atrae, pues en este caso son dos personajes, y situarlos en la tela en un lugar al azar, que yo elijo, pero al azar. Y sin tener claro cómo voy a completar la tela. El año pasado, en una muestra individual, expuse un cuadro que se llamaba Jazz, y creo que esto pertenece a la misma serie, porque la idea de ponerle ese nombre tiene que ver con una especie de improvisación visual.
de trabajar a través de elementos que van apareciendo, que me van gustando y los voy poniendo, pero sin un plan previo, como tratando de ordenar una biblioteca, pero sin saber cuál es el orden de los libros. Entonces lo sentí como algo de pariente del músico de jazz, que sobre una base tiene que ir improvisando y estructurando con ciertas reglas. Y en este caso es lo mismo, digamos, las reglas de la pintura en vez de la música, pero hay elementos en común, ¿no? El ritmo, el contrapunto. No hay un boceto previo, no es pasar una idea de un boceto a la tela, sino que voy armando ahí. Y me gusta esa sensación de no tener plan previo, de ir armando y de ir cada día acomodando la tela, los espacios, hasta sentir que está completa. Yo suelo ir juntando imágenes, fotos tomadas por mí, fotos bajadas de internet, fotos de recortes que escaneo, fotos prestadas por amigos, de parientes, de ancestros y de lugares donde vivieron sus ancestros. Y con todo eso, bueno, lo voy metiendo en la computadora como mi archivo personal. Y voy armando un relato que es una especie de collage entre elementos diversos que salen de esa fuente. Y bueno, voy probando. Voy probando personajes, espacios en la tela. Y lo que me sugiere esa escena, voy buscando en mi archivo esos fondos. Bueno, depende del cuadro, a veces arranco con los personajes, a veces arranco con un paisaje, con un elemento, con un color de fondeado. No tengo una fórmula, una manera, sino que voy buscando permanentemente. Entonces, en este caso, esta es una fábrica de Brooklyn, que saqué frente al río. Y bueno, saqué toda la zona fabril porque me atrae mucho pintar esos arrabales fabriles, y me gusta pintar generalmente obreros, entonces que tiene que ver con mi familia, digamos, mi familia de trabajadores, de obreros, y bueno, entonces estoy representando a los personajes. Ya los elegí, no sé cuántos van a ser, si van a ser más, pero sí, ahora estoy digamos plantando la imagen de lo que va a ser una zona fabril, que es una foto, en este caso una foto tomada por mí. Y me es muy cómodo trabajar con monitor, porque bueno, antes trabajaba con recortes pegados en la tela, en la pared, con una lupa para ver los detalles. Entonces esto me agiliza bastante a mí el proceso de acercamiento con el zoom de la computadora o bueno, de no tener que sujetar todo el tiempo los bocetos o las imágenes que sirven para arrancar la pintura, ¿no? Y luego voy corrigiendo sobre la tela, no hago bocetos, no hago pruebas previas, digamos, todo se va sumando en la tela, porque también me gusta que sea imperfecta la pintura, es decir, que el acabado no sea liso y brillante, sino que se note los errores, la marcha atrás, los replanteos, las cosas que se borraron y toda esa superficie que se va
manchando y llenando de cicatrices, producto de las horas de trabajo. Y me gusta que se vea esa especie de epidermis que le va quedando a la tela, ¿no? De tanto tocarla con el pincel, con la mano, con las espátulas. Y sobre esa estructura voy perfeccionando lo más que puedo la imagen según mi criterio de ese momento. Siempre, bueno, lo visual me sensibilizó, pero no particularmente la pintura, digamos, sino que además de la pintura, el cine, muy importante, los fotógrafos, la fotografía. Así que, de algún modo, mis estímulos y mis referentes y mis fuentes de inspiración, se puede llamar, o lo que empuja a generar, en mi caso, pintura, puede ser un piano, puede ser fragmento de una película, puede ser un poema claramente, o la prosa de un escritor en particular, un clima que me acompaña. No sé bien cómo se produce esa transformación, pero hay estímulos claros desde otras artes y no solamente desde la pintura, ¿no? Hay estéticas que me son afines o a las que soy más sensible, y creo que no tiene que ver con una de las ramas del arte, sino que se emparentan. Y cuando encuentro esa estética, me gusta y me estimula y me siento afín, y bueno, puede estar en cualquiera de estas ramas del arte. Me pasa con algunos cantantes que teóricamente no tienen una gran voz, por ejemplo Tom Waits, que tiene una voz profunda, cavernosa y baja y ronca. Y sin embargo, en esa, entre comillas, imperfección, hay una belleza inmanente que no tiene que ver con que afine bien o que cante lindo, digamos, entre comillas también, sino justamente con trabajar con ese registro limitado, o con su único y singular color de voz en este caso, y poder transmitir algo muy sensible. Lo siento más vivo a veces que cuando escucho un disco de estudio que suena perfecto y que está hiper bien afinado y mezclado, porque siento que ahí hay vida, ¿no? Que ahí está la vida. Y bueno, esas imperfecciones para mí son importantes. Me gusta el error, me gusta la cicatriz, el fracaso que hace aprender. No busco la perfección en mis cuadros, sino hago lo mejor que puedo en ese momento con esa visión, con la visión de ese momento y con las limitaciones de ese momento, y acepto los errores o las limitaciones que puedo tener, y trato así de ponerle todo lo más que puedo de mí en ese momento. Acepto los errores, acepto las correcciones en la pintura. En mis cuadros a veces hay dos cuadros abajo, a veces tres, porque cambio de dirección, elimino elementos, elimino figuras, cambia en un 90% el cuadro, pero si es para donde siento que tiene que ir, está bien, acepto el tapar, aunque a veces tape semanas o meses de trabajo. Así que un poco la estética que me interesa tiene que ver más que con lo bonito, con lo humano, con el barro,
con lo sucio y de todo eso ir limpiando, como alguien que limpia un objeto viejo y trata de tenerlo prolijito aunque está viejo y cascado, digamos. Me gusta más esa idea que hacer un objeto que brille mucho y que sea perfectito, ¿no? Me gusta más la idea de pegar los pedazos de algo que se rompió, que nos gusta, que comprar lo nuevo. Siento que con respecto a mi infancia, las cosas ahora son hechas por máquinas, son más perfectas, tienen mucho diseño, tienen una función que cumplir y casi no hay mano humana metida en la producción de cosas. Entonces la pintura, siento que tiene que ser un bastión donde todavía se vea el gesto humano. Por eso me gusta que se vea la pincelada, que se vea el error, la duda, no imitar una foto, no tapar todo ese trabajo manual, sino justamente valorarlo, porque es uno de los bastiones donde todavía lo manual importa y donde se puede sentir el trabajo manual, podríamos llamarle artesanal. Acá hay algunos catálogos de algunas muestras, de algunas obras que me interesan. Por ejemplo, esta fue una muestra en un museo de Bellas Artes de Tandil. Y esta obra era una obra de 2 metros apaisada y se llamaba El traslado de la capital, que jugaba un poco con la idea esta alfonsinista de mudar a Viedma la capital. Y bueno, suelo usar la ironía en mi obra para un poco desacralizar el arte, entre comillas. Entonces, es una serie de personas, obreros, que están literalmente mudándose y reinstalando la capital. Por eso aparece el obelisco como en un valle patagónico, ¿no? Un lugar, una geografía distinta a donde está. Y bueno, estos dirigibles que lo sitúan en una época y que también le dan esa estética que a mí me gusta. Esta obra también con dirigible tenía que ver también con la ironía, ¿no? Me gusta que haya también una sonrisa en el espectador, ¿no? Entonces, este señor con una red caza mariposas y esa especie de ballena aérea tan imponente que me gusta tanto. Esto es de una muestra individual de hace unos años. La muestra se llamaba Una suerte de eternidad. Los títulos para mí son muy importantes porque tienen un peso tal que si la obra es buena pero el título es malo, la pueden hundir, digamos. Entonces, trabajo mucho con los títulos. Tengo cuadernos con frases, títulos que voy puliendo. Tardo tanto en pintarlos como en nombrarlos a los cuadros. Los cuadros, hasta que no tienen un nombre, no salen del taller porque, como digo, me parece muy importante. Esta obra se llama Continente, que tiene que ver con el tema de la inmigración y de la escala que en el imaginario mío, por lo menos, tendrían esos barcos que iban a ser el hogar de muchas personas que ya no volverían a donde habían embarcado. Esta obra se llama Lustradores de Lunas Llenas y fue la primera luna que pinté. Es un tema que también me gusta trabajar. Esta obra se llama Pájaros en la Cabeza. Fue curioso cómo se armó, porque la mujer me gustaba, de una foto de época también, una trabajadora, creo que estaba lavando, bueno. Y los pájaros que aparecen en su imaginario ahí arriba son gorriones que durante la primavera
la llegada de la primavera el año pasado, es decir, cuando estaba haciendo esta obra, empezaron a poblar una antena que está pegada a la ventana de mi taller. Estamos en un altillo. Así que yo tenía la cámara apoyada en el marco de la ventana y todos los días fotografiaba los gorriones y con ese material fui armando la parte superior de este cuadro. Durante el último año trabajé para el arte de tapa y algo del interior del último disco de Lisandro Aristimuño, que se llama Mundo Anfibio. Lo interesante para mí de este trabajo en conjunto fue justamente la singularidad de no trabajar encerrado, digamos, encerrado en mi taller, pero encerrado en mis ideas, sino que estar al servicio de la idea de otro artista, ¿no? Y un artista que admiro además. Entonces, era un compromiso fuerte y era una motivación tan fuerte como el compromiso. Y fueron meses de elaboración y de consulta permanente y de intercambios para llegar a una imagen que, bueno, que fuese de mi mano y partiera de mis ideas, pero también satisfaciera las ideas de Lisandro. Así que fue un trabajo muy interesante y muy distinto a lo que uno hace habitualmente. Creí desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en dolor.